De acuerdo con las últimas revisiones del cronograma y considerando que hay infraestructura y componentes que todavía están en proceso de instalación y de montaje, la empresa Metro decidió aplazar hasta marzo del 2016 el inicio de la operación comercial del tranvía de Ayacucho. El propósito del metro era integrar comercialmente el próximo lunes 30 de noviembre, fecha en la que el metro de Medellín cumple 20 años de inicio de operaciones. Tenemos el compromiso de avanzar lo más rápido posible para tener muy coordinados todos los sistemas y así iniciar la operación comercial lo más rápido posible. También queremos que la operación comercial inicie con el aval y la certificación de un ente internacional experto en sistemas tranviarios, confirmó Jorge Mario Tobón González, gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín.